Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por permitir que venga otra semestre. Por favor, acepta este servicio de oración de hoy y ayúdanos a recordar las cosas que el Señor va a alabar hoy. Además, Dios, por favor, ayúdanos a convertirnos en un centro ministerio que crezca de manera constante, puedas resolver uno por uno los problemas que tenemos en la iglesia o en esta iglesia. Actualmente estamos tratando de hacer varias actividades misioneras. Por eso ayuda a muchas personas a interesar y ser llamados a nuestro centro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ponernos de pie y levantar nuestra mano derecha en señal de juramento, recitar todos juntos el credo apostólico diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a leer la Escritura en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 26. Nehemías, capítulo 3, versículo 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidas. La promesa de Dios dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está aquí con nosotros. Anani Jackson Tarazo, tú cesarán y Jesucristo en número is. 오유미는 하나님 우리와 함께 약속했습니다. 믿습니까? 아멘. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de reconstruyendo la misión y estamos ya en la siguiente puerta, la puerta de las aguas, la puerta de las aguas. 우리 성경 체크한 그 성경권 따라서 오늘 수문에 대해서 말씀드리겠습니다. Y vamos a ver entonces hasta cuántas puertas hemos visto hasta ahora. El chito comenzó, Pambón Sapiobobsda, y primeramente hemos visto la puerta de la oveja. La puerta de la oveja. En coreano, Yamun imida. Yamun. Ahí pueden ver ahí en rojo, no muy moroso, chalambucho. Creso, que oruncho, ven que vie, ven que te, que Yamun imida. Y. Del lado, del otro lado, hacia la izquierda de ustedes, ¿sí? Está la puerta del pescado, Omunimida, Omunimida. Y la tercera puerta, ahí descendiendo, está la puerta vieja, Yemunimida. Después descendiendo más adelante, casi al centro, Kaundechon eso, está la puerta del valle, Kolchagimunimida.
devonche consanguinidad. Y al final, está la puerta del muladar. Pumun isumida. Y la semana pasada ya dimos la vuelta en U. Yutano eso. Por eso ahí regresando está la puerta de la fuente. Senmunimida. Y hoy vamos a subir. Olagamida, vamos a subir hacia la puerta de las aguas. Sumun olagagesumida. Amén. Y de ahí seguiremos hasta llegar a las 12 puertas. Hay 10 puertas afuera y 2 puertas adentro que vamos a estudiar. Kourinun choncheta yolke pakuro, voltongeso, pyoktongeso, y lo que yolke inonde, que Jerusalén ane, tuke toiseo. Pero chombuta yoltuke mun uri kompoagesumida. Pues hay 12 puertas en total, 10 de afuera y 2 que están adentro, que vamos a estudiar a través de esta palabra. Amén. Y hoy vamos a ver entonces la puerta de las aguas. Entonces, aquí vemos en la puerta de las aguas. ¿Por qué esta puerta es tan importante? Y munen uriege, oye, chunyan gosul, kurigo, to chinanju, o senmun. Sumongago, busun chainonji, onol peos yesemida. Y vemos en la escritura nuevamente, en Nehemías capítulo 3, versículo 26. Tashiam bompumontrogatmika, Nehemías samcham, ishimyuk choltarazo. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Entonces, dice aquí la escritura, que los sirvientes del templo, pondan o levichipa, kogi iranun bunduri, kogeso y sumunun tashi repair hesumida, tashi review hesumida, tashi mandrosumida. Y por eso que esta puerta de las aguas estaba allí para poder abrir al acceso, como dice su palabra, a las aguas. Y mun o iruntarazo multrulsi que mandrosumida. Pero sabemos nosotros que había también aguas que se recogían de los pozos, de las fuentes. Urinan algo es ichiman, que Jerusalén han eso y que un huel y co, un mulisoso, que eso mul pobarse en donde, ¿cuándo hue? ¿Por qué había entonces una puerta de agua? Porque no solamente el agua que había dentro de Jerusalén bastaba para dar alimento y bebida a la población, sino también se traía agua de afuera de Jerusalén. Y mundo we isumika, bueno, Jerusalén pa que eso do mul kachuan su que y lo que do y mundo mandro sumida. Pero dice que esta puerta no se abría siempre. 그러나 이 문은 항사 열어지 않아요. Se abría solamente durante una festividad que se realizaba al año. 1년 한 번씩만 이 문 열었어요. 1년 한 번씩만 문 열었어요. Por eso 이 festival 있을 때 이따가 어떤 festival 가르쳤지만 이 festival 있을 때만 그 문 열어서 물 들어가게 됐어요. A diferencia de la puerta de la fuente, la puerta de la agua estaba dirigida o estaba abierta, estaba suministrada para dar de beber al pueblo. La semana pasada dijimos que la puerta de la fuente era para que el rey beba y para que la familia del rey beba. Pero la puerta de la agua abastecía de agua a toda la población. 지난주는 샘문 달리 샘문은 통해서 왕과 왕 가족만 마실 수 있어요. 그러나 수문 통해서 모든 백수들이는 물 마실 수 있습니다. 그런 차이 있어요. 그래서 왜 샘문도 있고 왜 수문도 있습니까? 샘문은 왕 가족만 먹을 수 있도록 그리고 그 수문은 모든 예루살렘 백수는 먹을 수 있게 두 문 만들었습니다. Pero nosotros como hijos del rey, nosotros como hijos de Dios podemos tener acceso tanto a la fuente, a la puerta de la fuente como a la puerta del agua.
우리는 하나님 자녀 따라서 우리는 우리 왕 되시는 하나님 자녀 따라서 우리는 셈문뿐만 아니라 그 수문도 둘 다 우리는 만들 수 있고 우리도 거기서 들을 수 있습니다. Así que la puerta era el lugar donde las aguas eran traídas a la ciudad. Y aunque habían acueductos de aguas, también se traía por estas puertas esta agua. Entonces la puerta de las aguas se abría una vez al año en el mes séptimo. Y 문은 그 1년 한 번씩만 열어서 이 문은 그 7개월 때 그 이스라엘 달려 따라서 7개월 때 그때 문 열었어요. ¿Por qué? Porque ese era durante el tiempo de la fiesta de las trompetas. Con Napal Festival te kute munjorosuyo. Napal Festival hashil te kute man sumun yorosumida. Y Esdra también, dice la escritura, vamos a leer más adelante, que instaló ahí un púlpito en la puerta de las aguas y allí leyó la palabra durante muchas horas. 여기는 느헤미야는 책 읽으면서 에스르다, 에스르다는 제사장은 그때 세문 앞에서는 이도 칸데산 만들어서 거기에서 모든 백성에게 말씀은 읽었습니다. 몇 시간 동안 어렸을 때부터 어린이들이부터 어른까지는 모든 백성들은 에스라 말씀 읽으면서 다 들었습니다. Por eso que nosotros necesitamos personas que se dediquen a llevar el agua espiritual a los que necesitan. 그래서 우리는 얼마나 하나님 말씀 가르친 분도 얼마나 필요합니다. 성경 말씀은 가르친 사람, 성경 말씀 설교하는 사람, 설교 말씀을 이렇게 선포하는 사람 얼마나 필요한지 이 문통에서 우리는 기다리면 좋겠습니다. Por eso que Esdras, él leyó la palabra como agua que refresca a todo el pueblo. Esdras 말씀 읽으면서 이 모든 사람 이렇게 마시는 물처럼 이렇게 모든 사람 하나님 물은 하나님 생명 물은 마셨습니다. Y por eso que vemos ahí en la escritura en Nehemías capítulo 8 versículo del 1 a 3, que Nehemías 8장 1절 3절까지 이렇게 찾아보시면 같이 읽어봅시다. Nehemías 8, 1 al 3 dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 여기는 이 말씀 따라서 느헤미야는 모든 사람에게 모든 말씀을 이해하는 사람들이 하나님 앞에서 하나님 말씀을 읽었습니다. 어디에서? 바로 이 수문 앞에서. 이 수문 앞에서. Por eso que esta puerta de las aguas es la puerta que abastece de agua espiritual a todo el pueblo. 이 수문은 모든 하나님 백성들은 이 생명 물은 이렇게 다 모든 사람들은 마실 수 있습니다. Luego en el versículo 16 dice, 16절 말씀 따라서 salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa, en la plaza de la puerta de las aguas y en la puerta de Efraín, en la plaza de la puerta de Efraín. Así que las personas en respuesta a esta palabra que leyó Esdras, ellos trajeron sus ramas e hicieron tabernáculos. En otras palabras, ellos después de escuchar la ley de Moisés, ellos reproducieron esa escena cuando Dios dio la ley por primera vez en el monte Sinaí y todos estaban allí en el desierto en tiendas, en tabernáculos pequeños, adorando al Señor.
그래서 이 에스라는 말씀 읽은 다음에 모든 백성들은 이렇게 나무 가시는 가까우면서 자기 텐트들 만드는 것을 그 모습은 다시 옛날에 모세는 올밤 받을 때는 그 시나이상 안에서 그 모습대로 다시 여기 예루살렘 백성들은 다시 그 모습대로 떠나는 것은 정말 부흥 시간이 있었습니다. Este fue entonces un avivamiento que hubo en esta ciudad delante de la puerta de las aguas. 그래서 이 스문은 바로는 부흥 스문입니다. Esta es la puerta donde nosotros volvemos al Señor. 이 문은 바로 다시 하나님 돌아오시는 문입니다. Por eso que la puerta de las aguas es importante como todas las otras puertas, porque allí se administraba justicia y allí también se hacían juramentos. 첫 번째 문 제가 가르치는 것처럼 모든 분들은 이수문도 마찬가지로 이 문 앞에서는 모든 법은 하나님 앞에서 누립니다. 모든 백성 앞에서 누립니다. 거기서 모든 그 약속들이 하나님 앞에 백성 앞에서 지켰었습니다. 만들었었습니다. Por eso que esta puerta es tan importante donde nosotros confesamos que Dios es nuestro Señor y que nosotros somos su pueblo. 여기는 센문 앞에서 우리는 하나님 앞에 약속해야 됩니다. 하나님 우리 주인입니다. 우리는 하나님 백성입니다. 이렇게 약속하면서 이 고백 말씀하면서 하나님 앞에서 이 문통에서 들어가야 됩니다. En Nehemías 8 vemos cómo el pueblo reunido alrededor, ellos escucharon la palabra de Dios y con mucha atención ellos estuvieron por horas y horas dando gloria a Dios. 거기는 예배 시간은 그냥 한 시간 아니고 두 시간 아니고 거의 여덟 시간 정도 말씀을 읽으면서 에스라 말씀 읽으면서 모든 사람들이 컴플레인을 하시는 예배 들고 그리고 감사 마무리는 거기 텐트까지 만들었습니다. Nosotros a veces cuánto nos quejamos por una hora del servicio. Cuánto nos decimos, ah, qué aburrido la lectura de la Biblia. Pero sin embargo, para que haya un avivamiento verdadero, necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. 우리는 그 한국 예배도 요즘 얼마나 짧게 만들었는지 또 조금 길하면 컴플레인이 많았는데 여기 이스라엘 백성은 8시간 예배 들으면서 불만 없이 그리고 하나님 말씀은 채울 수 있도록 말씀은 물처럼 채울 수 있도록 계속 이렇게 듣고 결과는 부흥 시간 되었었습니다. Por eso que nosotros podemos ver el retorno del remanente a Jerusalén, que también fue el retorno a la palabra y a la voluntad de Dios. El pueblo despertó al escuchar el llamamiento efectuado por medio de la trompeta de la palabra de Dios en el lugar y en el tiempo adecuado. Y festival tomeso, ¿co? Y que festival tarazo, Napal festival chorón. Y lo que Marcelo Napal chorón, huechumenso, y Marcelo modun sarandurinun, tashi, y lo que duco, Hananin pulunun, wimichorón, tashi, Hananin apesón, se cobe, eso es sumida. Este avivamiento se realizaba en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, la que nos habla también de la obra purificadora de la palabra de Dios. 하나님 말씀은 그냥 우리는 부흥뿐만 아니라 하나님 말씀도 우리에게는 씻었습니다. 모든 죄는 씻었습니다. 모든 죄는 깨끗하게 만들 수 있습니다. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos restaura. Por eso que es importante que el pueblo de Dios venga cada semana y entre por la puerta de las aguas a escuchar la palabra de Dios para tener no solamente un avivamiento espiritual, sino para ser limpiados de toda maldad. 우리 그 뿐뿐 아니라 모든 죄는 씻으면서 하나님 앞에서 다시 새롭게 새로운 주는 씻어야 되는지 이 세모는 들어가야 됩니다. Pero hay una palabra profética que se deriva de esta puerta de las aguas. Y ellos marcan y se mueven eso por un palgón al sistema. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47,
versículo 1 y 2, vamos a leer la escritura juntos. Ezequiel 47장 1절부터 2절까지 같이 말씀 보면서 vemos aquí que la escritura dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ezequiel은 이 비전 통해서 하나님 나라 봤습니다. 하나님 나라 보면서 이 세문 앞에서 왜 세문 알고 있습니까? 왜냐면 여기는 돈 쪽으로 문이 있기 때문에 돈쪽 문 어디 어떤 문이냐면 세문이 있습니다. Por eso que esta puerta del agua, como fue la visión que vio Ezequiel, estaba hacia el oriente. Por eso que podemos entender que era la puerta de las aguas. Y allí vio que salía desde el altar. Desde el altar salía agua hacia la fuera del templo, hacia la ciudad, hacia las calles, hacia el mundo. Y 본당 안에서 Ezequiel vision 따라서 강대상 안에서 물 나왔습니다. 본당 통해서 물 나왔고 이 도시 통해서 물 계속 나오고 세상까지는 물 나왔는지 에스겔 비전 봤습니다. 그래서 에스겔 47절 말씀 읽으면은 그 물은 모든 레벨은 어떤 레벨이 있었습니다. 첫 번째는 팔까지, 그 다음에 무릎까지, 그 다음에 허리까지, 그 다음에 에스겔 수용할 수 있도록 이렇게 물 계속 올라가는 그 모습 봤습니다. Si leemos todo el capítulo 47 de Ezequiel, vemos que las aguas que salían del altar ya llegaban a los tobillos, después aumentó hacia las rodillas, después hasta la cintura, y después ya Ezequiel tenía que nadar sobre esas aguas. Eso significa que el agua que sale del altar, del púlpito donde se predica la palabra de Dios, tiene que llenar los corazones de los que asisten, y tiene que llenar toda la ciudad, tiene que llenar todo el pueblo, y tiene que llenar todo el mundo con la palabra de Dios. Esa es la visión que Dios le mostró a Ezequiel. Y Ezequiel vision 보는 하나님이 주시는 이 강대상 안에서 온 세상들이는 모든 이 생명물은 가득하게 받을 수 있도록 하나님 앞에 우리는 세문은 만들어야 됩니다. Por eso que desde aquí, desde el púlpito, tenemos nosotros también la visión de este centro misionero GMA de que salgan ríos de agua viva. 우리도 이 GM의 강대상 안에서 간처럼 이렇게 말씀은 지나면 미션이 갖고 있습니다. Por eso que el Señor nos dijo que la palabra iba a correr como ríos de agua viva, como una fuente que brota de nuestro ser. 요한복음 7장 37절 39절 말씀 따라서 이 말씀은 그 강까지 우리는 볼 수 있습니다. Veamos entonces la escritura en Juan 7, 37, 39 que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Jesús dijo: el que cree en mí, venga a mí y beba. 예수님 말씀 따라서 나를 믿은 사람, 오라, 마셔라, ven, beban. Vengan y beban, fue la orden del Señor.
Para todos los que necesitamos la palabra de Dios cada día, tenemos que venir aquí al altar donde va a fluir la palabra como ríos de agua viva para llenar a cada corazón. Porque si no, vamos a salir de este templo todavía con sed de cosas mundanas. Porque la palabra de Dios no nos llenará todavía si estamos aquí sin sed de la palabra del Señor. 우리는 이 예배는 끝날 때는 정말 아직은 하나님 말씀은 못 마른 마음이 없으면은 이 예배는 끝날 때는 나가서 이 세상에서 못 마르는 것을 다시는 새 주일은 시작할 수 있습니다. Como aquella mujer que vino delante del pozo de Jacob y ella tenía sed, pero no podía beberla por su pecado, por el pecado que habitaba en ella, que le daba vergüenza. Ella no podía venir a sacar agua cuando todas las personas sacaban agua, sino que a escondidas buscaba el agua que le daba vida. 저기 야곱 우엘라 따라서 거기는 사마리아 여자는 예수님 거기 있을 때는 물 찾으러 가게 됐어요. 왜? 그 여자는 죄 때문에 다른 시간은 물 찾을 수 없어요. 그러나 이 시간은 사람 없을 때 아무도는 이렇게 물 찾을 시간 지키지 않게 그때 이 여자는 혼자서 자기 죄 때문에 부끄러운 마음이 때문에 물 찾으러 갔을 때는 예수님 만나게 됐어요. Y cuando esta mujer encontró a Jesús, ella le dio la razón de su sed. 그 여자는 예수님 만날 때는 설명했어요. 내가 왜 여기는 못 마른 마음이 있는지 알게 됐어요. Yo también hace 30 años atrás, cuando fui a Corea por primera vez, en Corea yo tuve la oportunidad de recibir el Evangelio después de haber vivido 26 años como católico y escuchar la palabra de Dios por primera vez en una iglesia presbiteriana allá en Corea. 26년 전에 제가 한국 처음 갔을 때는 이 말씀 통해서 제가는 하나님 앞에서 다시 돌아가게 됐어요. 이 사마리아 여자처럼 제가 못 마른 사람이 있었어요. 이 세상에서 못 마른 사람이 있는데 하나님 못 마른 사람이 있는지 몰랐어요. 예수님 만나기 전에까지. Yo no sabía que yo tenía sed de Cristo, sed de la palabra de Dios, hasta que encontré al Señor en esta iglesia hace 26 años allá en Corea. Y justamente fue este pasaje de esta historia de esta mujer de Samaria que me hizo volver al Señor de mi sed que tenía yo por el mundo. En ese tiempo yo tenía sed de los placeres, tenía sed del dinero, tenía sed de la familia, tenía sed de educación, tenía sed de popularidad, tenía sed de fama, tenía sed de comodidades, de riquezas, tenía mucha sed mundana. Y yo quería llenar todas esas sedes buscando a una esposa, buscando una educación, buscando ahorrar dinero, buscando un trabajo, buscando tener un departamento, pero no pude encontrar la satisfacción en ninguna de esas cosas, a pesar que yo había estado 4 años en Japón y había ganado muchísimo dinero antes de ir a Corea. 한국 가기 전에 제가 일본에서 3년 동안 살았어요. 그 이 세상 못 마른 마음으로 해서 제가 가족에 대해서 못 마른 마음이 있었어요. 돈에 대해서 못 마른 마음이 있었어요. 그리고 편하게 살 수 있는 목마름 있었어요. 유명한 사람 되고 싶은 마음이 있었어요. 교육 많이 배우고 싶은 사람들도 마음이 있었어요. 그것까지는 제가 모든 이 세상을 못 마르는 모든 사람 다 원하는 것을 제가 원하는 거예요. 그 마음이 있었어요. 예수님 만날 때까지 한국에 다시 예수님 만날 때까지 그런 마음이 있었습니다. Pero cuando encontré al Señor, ese mes de abril del año 1996, en ese servicio dominical de la mañana, a las 11 de la mañana, escuché esta palabra que estoy predicando. Y allí el Señor me dijo,
ven a mí y bebe, y yo te daré ríos de agua viva. 하나님, 그 날은 96년에 4월 달에 주일 예배 11시 예배 때 이 말씀 들었습니다. 하나님 나한테 불렀어요. 나 오라. 내 말씀 마셔라. 나 오라. 내 말씀 마셔라. 그런 걸림돌 들으면서 하나님 앞에서 내가 왔어요. 하나님, 몸바름만 사람이 있습니다. 하나님 말씀은 채워주시옵소서. 내가 이 세상에 목마르지 않게 채워주시옵소서 기도했었습니다. Yo oré diciendo, Señor, yo no quiero ser más una persona sedienta de las cosas del mundo. Yo quiero ser una persona sedienta de ti. Cambia mi vida y hazme una persona que sea llena de esta agua viva que es tu palabra. Y el Señor hizo el milagro. 그런 후에는 하나님 기적이 일어났었어요. 내 인생 바꿨어요. 내 마음이 바꿨어요. 내가 그때 이제 일본에 가고 싶은 마음이 없었어요. 한국에서 계속 있고 싶어요. 또 말씀 빼고 싶어요. 또 하나님 말씀에 대해서 알고 싶었어요. 그런 마음까지는 제가 변한 사람이 됐었어요. Dios cambió mi corazón, que ya yo no quería ir a Japón a trabajar, a ganar más dinero. Quería quedarme en Corea. Quería estudiar más la palabra. Quería conocer más de la palabra de Dios. Quería ser un predicador de la palabra de Dios. Y Dios hizo el milagro. ¿Con qué corazón venimos esta mañana aquí, delante del Señor? 오늘 아침에 어떤 마음으로 우리 하나님 앞에서 왔습니까? 뭘에 대해서 목마른 마음이 있습니까? ¿Sed de qué tiene esta mañana delante del Señor? ¿Qué es lo que necesita ser saciada en su vida? 여러분 인생에 대해서는 어떤 거에서 만족하는 목적이 있습니까? Nosotros primeramente para poder ser saciados de la sed del mundo tenemos que saciar la sed de nuestro pecado. 우리는 이 세상에서 모든 가득 마음이 가지고 싶은 마음이 있으면은 첫 번째는 마음에는 우리 죄 깨끗한 마음은 있어야 됩니다. 우리 더러운 마음에 깨끗하게 원하는 것을 그런 마음이 있어야 됩니다. Si no tenemos un corazón de ser limpios con la palabra, lavados con la palabra del Señor, no vamos a poder satisfacer nuestra sed del mundo. 우리 마음에는 깨끗하지 만들지 않으면은 예수님이 빌어서 예수님 말씀을 통해서 깨끗하게 만들지 않으면은 다시 이 예배 끝나고 이 세상에서 목마르게 되는 것을 다시 돌아갈 수 있어요. Por eso que la palabra es la que limpia nuestro corazón y quita esa sed mundana. 하나님 말씀 통해서만 우리 마음을 깨끗하게 만들 수 있고 이 세상에서 목마르는 것을 채울 수 있습니다. Por eso que el Salmo 119:9-11 dice, 시편 119편 9절 11절 말씀 따라서 dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solamente con guardar la palabra del Señor podemos limpiar nuestro corazón y podemos saciarnos de la sed de este mundo. Y Dios nos ha dado la promesa de que si lo hacemos así, si venimos con ese corazón de ser limpios, Él nos va a perdonar. 정말 이렇게 그런 마음이 하나님 앞에서 오면은 하나님 내 마음이 깨끗하게 만드는 마음이 오게 되면은 하나님 약속해서 깨끗하게 만드는 것을 우리에게 그 말씀은 이룰 수 있습니다. Por eso que dice 1 Juan 1:9-10, 요한일서 1절 9절 10절 말씀 따라서 dice así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, 우리 죄 고백하며, si confesamos nuestro pecado, 우리 죄 를 고백하면 Él limpiará nuestro pecado y nos quitará de toda maldad. 하나님 약속, 오손 약속하면 우리는 깨끗하게 만들었습니다. 약속했었어요.
Por eso que necesitamos la palabra de Dios para limpiar nuestros corazones, para limpiar nuestra vida de fe. Dios prometió eso. Y necesitamos venir todas las semanas a escuchar la palabra de Dios, sin falta, cada domingo, para ser limpiados. Si usted deja de venir a la iglesia un domingo, se va a perder la oportunidad de limpiar su corazón y va a acumular una semana más de pecado y va a venir con una semana siguiente con doble carga. Y otra semana que no venga, va a venir con triple, con cuádruple carga y va a venir con ya con tanta carga que le va a dar vergüenza venir a la iglesia de tanto pecado que ha acumulado. Pero Dios es fiel y verdadero, que no importa cuántos pecados usted ha acumulado hasta ahora, Dios te dice, yo te puedo hacer limpio hoy. Por eso y checo vejana menen que eso y bello y la y chinca llegan un gochorón que eso tuve se ve debe cachugar menso hananea pesando todo que por un mame por un mame donde son que hoy han caco si por un mame todo sin gipso eso yo no mucho más eso. 그러나 오늘 말씀은 오늘 약속 따라서 하나님 앞에서 우리는 네트워크 상태를 우리는 다시 한번 하나님 앞에서 깨끗하게 만들 수 있고 새롭게 만들 수 있으면 믿으면은 하나님 앞에 오늘 기적이 일어날 수 있습니다. 벌써 그래서 la escritura en Juan 15:3 그래서 요한복음 15장 3절 말씀 따라서 dice el Señor ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 너희는 내 이런 말로 이미 깨끗하여졌으니 por la palabra que yo les he predicado dice el Señor ya ustedes están limpios. 하나님 말씀 들으면서 이미 깨끗하게 만들었어요. 이미 그래서 예배는 드리는 것은 얼마나 중요한 것을 믿습니까? Y la palabra no solamente nos limpia sino que también nos santifica. 우리 말씀은 우리 깨끗하게 뿐만 아니라 우리는 거룩하게 만들었습니다. Por eso que Juan 17:17 dice, Juan복음 17장 17절 말씀 따라서 santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Fue la oración de Jesús. 예수는 이렇게 기도했습니다. 하나님 거룩하게 하소서. 아버지 말씀은 진리입니다. 하나님 말씀, 하나님 진리 통해서 거룩하게 하소서. Fue la oración de Jesús. 하나님 기도했었습니다. Y por eso que nosotros recibimos no solamente la purificación de nuestros pecados, sino también la santificación de nuestra alma. Por eso que nosotros somos llamados pueblo santo de Dios. 우리는 뿐만 깨끗하게 뿐만 아니라 거룩한 백성 하나님이 우리에게 불렀습니다. 거룩한 백성, 거룩한 말씀 통해서 거룩한 백성 될 수 있습니다. Y por eso que nosotros ahora tenemos que vivir hacia el camino de la santidad. Y ya lleve con el tenen y coro canon girenen y se monton eso, nagae de mida. Saliendo de esta puerta de las aguas, salgamos hacia la santidad con ese corazón de ser santos. Filipenses 4:8 dice: Filipos osa ya en palchor mal sentarazo. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo podemos buscar la santidad? Simplemente cambiando nuestro pensamiento. Otro que urin colocan giri nun calcio semiga, urin senga monjo pakul menso. Hananin malsun senga pakul sisu. Podemos cambiar nuestro pensamiento poniendo en nuestro pensamiento la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? Como dice la Escritura, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud y todo digno de alabanza. Hananim malsun uri moriso genen trumenen y edeso modun edeso sengahal su isseo. Por eso que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios y vivamos el camino de la santidad. Pero esto tiene que ser paso a paso, constantemente, subiendo por estas gradas. Y para poder subir esta grada, tenemos que empezar por nuestros niveles. Y lo primero que vamos a pensar con esta pregunta, ¿qué me tienta? ¿Qué me tienta?
어떤 죄 내가 쉽게 빠집니까? 어떤 죄 쉽게 빠져요? 이거 첫 번째 질문해야 됩니다. Tenemos que desarrollar ese pensamiento diario y decir, ¿qué es lo que me tienta? Para poder yo vivir en santidad, para yo poder vivir limpiamente. 나 죄를 어떤 죄인데 내가 약하게는 빠질 수 있습니까? 이 질문하면서 우리는 걸어간 길에는 올라가야 됩니다. Una vez que identifiquemos qué es lo que nos tienta y podamos nosotros evitar, rechazar toda tentación, tenemos que hacernos la segunda pregunta. ¿Qué me edifica? Y 첫 번째는 깨달으면서, 모든 죄는 고백하면서 두 번째 질문 우리는 물어봐야 됩니다. 나를 뭘 채웁니까? 나를 뭘 이렇게 하나님 앞에서 가까이 만듭니까? Es la segunda pregunta. ¿Qué me edifica? ¿Qué me hace subir a la presencia de Dios? ¿Qué me ayuda a ser más como Jesús? Es la siguiente pregunta para seguir el camino de la santificación. Y una vez que hayamos resuelto esta pregunta, tenemos que hacernos la tercera pregunta. ¿Qué glorifica a Dios? Y tu buen chimón te da para donde dame, ese buen chimón es prueba de vida. 하나님을 무엇을 영과 누릴 수 있습니까? 내 인생 통해서. 내 인생 통해서 무엇을 하나님 영과 누릴 수 있습니까? La tercera pregunta es, ¿qué glorifica a Dios con mi vida? ¿Qué glorifica a Dios con mi vida? Si ya yo sé lo que me tienta, si ya yo sé lo que me edifica, entonces, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Y si yo busco esas respuestas en mi vida, tengo asegurado el camino a la santidad. Y se cae en un chilmón, me ime el burumamenun, coro canguirenun hananingape, olagarse su vida. Da, 나를 어떤 죄는 쉽게 빠지는지, 나를 하나님 어떻게 가까이 만드는지, 하나님 어떻게 영광드리는지 그 세 질문 통해서 하나님 앞에서 걸어가는 길에는 가시기 바랍니다. Por eso que hoy vemos estas puertas de la iglesia, que son las puertas de Jerusalén, que son las puertas de nuestras vidas, que nos va a ayudar a vivir una semana más para glorificar al Señor. Y 예루살렘 문 통해서, 우리 교회 문 통해서, 우리 GMA 센터 문 통해서 하나님 영과 들을 수 있게 이 사면은 이 걸어가는 성경 지역에 하나님 앞에서 영과 들을 수 있습니다. Y vamos a ver entonces qué significan estas puertas otra vez. 다시 primero la puerta de las ovejas. 첫 번째는 양문입니다. Que es la puerta del nuevo nacimiento. 그 문은 신생입니다. New life. La segunda es la puerta del pescado. La puerta del evangelismo. 두 번째는 어문입니다. 전도문입니다. 전도하신 분들이 이 문 통해야 됩니다. La tercera es la puerta vieja. La puerta del discipulado. 세 번째 문은 옛문입니다. 재차 훈련문입니다. La cuarta puerta, la puerta del valle. La puerta de la humildad. 그 다음에는 걸차기 문입니다. 결성한 문입니다. Y después la puerta del muladar, que es la puerta del arrepentimiento. 그리고 부문 해문입니다. La sexta, la puerta de la fuente, que es la llenura del Espíritu Santo. 세문은 성령충만의 문입니다. Y la séptima, que hemos visto hoy, la puerta de las aguas, que es la puerta de la santificación. 세문은 오늘 말씀 따라서 우리는 거룩한 문입니다. 거룩한 생활입니다. Por eso que a través de estas siete puertas vamos a nosotros vivir y subir a la presencia de Dios cada día. 이 일곱 문 통해서 다시 하나님 앞에서 올라가는 유탄처럼 하나님 영화 들을 수 있게 이 원추는 하나님 영화 들으면서 우리 고백하면서 찬양하면서 하나님의 앞에 계속해서 이 GMN 센터는 말씀을 선포하겠습니다. Por eso que vamos a dar gloria a Dios esta semana testificando que aquí en este centro misionero de GMA están construyéndose las puertas de la iglesia del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo murió, 말씀했습니다. 기도합시다. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias.
Porque tú nos has traído, Señor, aquí para poder escuchar tu palabra y reconocer que nuestro pecado nos había alejado de ti. Hananim tashiam bonguri y jebeton eso hanani ape wasemida. Y malsunton eso urinen otton cheinunji otton toron maminunji alge desosumida. Hananim uri yonsoe chushiopsoso. Señor, perdónanos nuestros corazones perversos, sucios, nuestras almas que no querían arrepentirse. Y ayúdanos a vivir nuevamente como una nueva criatura y caminar por el camino de la santidad. Hananin cero que hasoso. Hananin uri korokangirin indo hechopsoso. Que podamos vivir, Señor, ayudando a otras personas también a vivir pensando en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza para ti. Urido tarun sarantoa chursike indo hechopsoso. Tarun sarandurdo korokangirin gal su ittoro hananin uri seo chushiopsoso. Y que podamos a través de este servicio cada domingo poder declarar tu palabra, reconstruyendo las puertas de tu iglesia y las puertas caídas de nuestra vida y de nuestro ministerio en el nombre de Jesús. Y Jesucristo número uno, tashi ambon, y munton eso, y songyom jebojalsike, urinsen jebojalsike, urinsamion jalsike, ananimi toa chushi obsoso. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo oramos. Cansa de mío, y Jesucristo número, y de los semida. Amén. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, y la comunión, guía, unción y purificación del Espíritu a través de la palabra predicada, llenen todos los corazones vacíos, limpien todos esos corazones inmundos y nos guíen en el camino de la santidad desde ahora y para siempre. Amén.